Entrevistas, noticias, humor, belleza, música, un programa. Clase aparte, como tiene que ser. Hola amigos, bienvenidos sean ustedes nuevamente al show de Ricardo Cantizano. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares nuevamente este domingo. Y de verdad que nos sentimos muy contentos, muy felices de recibir tantas cartas, tantos emails, tantos mensajes de texto, dándonos fuerza y dándonos mucha energía para seguir adelante, porque ustedes saben que este programa lo preparamos, como siempre les he comentado, con mucho amor y con mucho cariño. Y bueno, tenemos nuestro segmento. Esta semana tenemos, William, tenemos curiosidades. Tenemos curiosidades, a ver qué la tienda lo tiene. Nos tenemos también nuestro segmento de belleza. Esta semana también tenemos el segmento de Farándula al Día. Y unos artistas, oh my God. Clase aparte, como tiene que ser. No les voy a decir todavía, para continuar con algo que tengo dentro de mí que quiero expresárselo. Fíjense que esta semana, lo que sucedió, William, este huracán Ida en New Orleans. ¡Wow! ¡Qué desastre más grande, Dios mío! ¡Qué cosa más impresionante! Yo le estaba comentando a ustedes semanas anteriores que nuestro planeta, nuestra madre tierra, nos está hablando. Haití tuvo también un huracán, un terremoto, pero impresionante. Un país que ha pasado tanto. El COVID, que está aumentando sus números. Afganistán, qué tristeza lo que está pasando en ese país. Son tantas las cosas que están sucediendo, mis amigos, que vuelvo y les repito que la madre tierra nos está hablando. Vamos a hacer una cadena de oración, vamos a ser más espirituales, vamos a ser más humanos, vamos a querernos más, vamos a dar más amor. El amor es una fuerza poderosa. Cuando tú das amor, todo es diferente. Así que, mis amigos, quise expresar estas palabras para comenzar nuestro programa, porque es muy triste el calor que está haciendo. William, ¿qué te parece este verano? Es impresionante, high, 100 grados. ¿Cuándo se ha visto eso en Miami, 100 grados? Yo lo había escuchado en New York, en el oeste, por Los Ángeles, pero aquí nunca había escuchado eso. Menos mal que estamos ya en septiembre y esperemos que ya vaya amenguando este calor agobiante que nos está volviendo loco, vamos a decir. Pero bueno, queremos llevar un poco de alegría y de amor a sus casas, y hoy tenemos unos invitados clase aparte. Pero recuerden antes que estamos patrocinados por la Bell Beauty School, donde tú tienes un futuro asegurado. Y de la Bell vamos a hablar más adelante para que ustedes sepan los beneficios impresionantes que tienen. Estos invitados, de verdad, ya los escuché en los ensayos, y de verdad que ustedes, cuando los vean y los escuchen y sepan a quién me refiero, me van a dar la razón. Señoras y señores, hoy en el show de Ricardo Cantizano tenemos a Son Flamenco. El aplauso. ¡Olé! Bien fuerte. ¡Olé! ¡Olé! Qué gusto tenerlo a ustedes aquí, de verdad. Cuando nuestra coordinadora de talento, Teresita Ruiz, a la cual le mando un saludo muy especial y espero que te sientas mucho mejor de tu rodillita, que ya conversamos y gracias a Dios es así, me habló de ustedes. Me sentí muy contento porque particularmente yo soy un admirador
de la música flamenca impresionante. Olé. Sí, sí, sí. Yo tuve la oportunidad de estar en España con mi señora. Le dimos la vuelta a toda España. Y es preciosa. My God, qué cosa más. Es que el flamenco enamora. Enamora. El flamenco es pasión, el flamenco es... Yo creo que como todas las manifestaciones del arte, ¿no? Pero para bailar flamenco, todo el mundo no puede. No, no porque sea difícil, sino porque tiene que nacer flamenco. El flamenco no se hace, el flamenco nace. Es verdad. Es como el arte, nace contigo. ¿Ve? Entonces a la gente se le hace difícil porque la gente cree que flamenco es los Gisiquín. No, flamenco es Camarón de la Isla. Flamenco es la Niña de los Peines. Eso es flamenco. Diego Sigala, él es flamenco, cantado flamenco. Y la gente tiende a veces como a confundirse. A veces nos dice, cántanos, no sé, El Toro y la Luna, o cántame Bamboleo. Yo digo, pero si esta gente están viniendo a un tablao, a ver el tablao. Right. El tablao es Seguirilla, Bolerías por Alegría, todos los palos del flamenco. Y la gente a veces no se entera. Lo que es flamenco puro. Está lo que es flamenco puro, la gente no se entera. No, a mí particularmente, como te repito, me encanta el flamenco. Yo antiguamente iba mucho a muchos tablaos, aquí en Miami sobre todo, había muchos lugares, no sé, estaba Costa Vaca, entonces me viste a mí, porque canté lo en más Costa, seguro, yo canté mucho en tiempo Costa Vaca. Bueno, de ahí es donde la cara me es conocida, de Costa Vaca. Ella me decía, esta cara tuya como que me es conocida. Es de Costa Vaca, estaba ese tablado, estaba Casa Panza, estaba el también. Canela Pura, estaban los violines, había mucho más tablado. Estaba este que está maestro en Cocono Grove, La Dorada, okay. La Dorada, y todos esos eran tablados. Ahora hay un lugar que yo no he ido a su show, pero me voy a dedicar ahorita, sobre todo por el programa, a visitar. Vamos a ir, William, con las cámaras a diferentes lugares, porque Miami se ha llenado de lugares nocturnos donde hacen shows en vivo y eso me encanta. Y vamos a ir con las cámaras a ver cómo son las noches nocturnas de Miami. Eso va a ser un segmento que eso, voy a hacer. Eso estaría del espectacular. Vamos a presentarlos a ellos. Tengo aquí al galán José Luis. Muchas gracias. Es una persona que cuando ustedes lo vean, este bailador, como digo yo, tiene un ímpetu, una fuerza, clase aparte. José Luis, eres cubano, ¿verdad? Sí, estábamos conversando fuera de cámara que tú en Cuba, pues, bailabas también. Cuéntanos un poco de tu vida profesional, ¿cómo nace en Cuba? Bueno, yo empiezo mi carrera con 8 años, estudié 5 años en la Alejo Campertier. ¡Olé! La Escuela Nacional de Ballet. La Escuela Nacional de Ballet. Uh-huh. L19. Aquí tengo a mi compañera, también pasó por ahí. Uh-huh. La Escuela Nacional de Ballet, donde Alicia Alonso, ¿no?, lleva todo este proyecto del ballet clásico en Cuba. Entonces, right, era la escuela. 5 años estuve ahí en el Alejo. Después de eso, me incorporo al Ballet Español de Cuba. Me interesó mucho la cultura de España y tuve mucho feeling, ¿no? Me sentí identificado, ¿no? 4 años y posteriormente me gradué. ¿Cómo nace en José Luis esa inquietud del flamenco, de bailar flamenco? Pues yo me recuerdo como el primer día. Uh-huh. Estuve mirando una clase en vivo de flamenco. Dile la verdad, ¿y te gustó una bailadora? No. Oh my God. No lo voy a negar, la bailadora flamenco se ve muy bien y representa la sensualidad, ¿no? Es verdad, sí, es. Pero fue aquello del sonido que se estaba creando junto con el baile y el sonido de los pies y percutivo, y aquello me llamó mucho la atención. Olé. Y fue en ese momento que me atrapó y empecé a estudiar y pasé 4 años en el Ballet Español de Cuba. Ok, eras muy joven porque tú eres una persona joven hoy en día todavía. Y por lo que me has contado, has tenido mucha experiencia a nivel internacional y a nivel nacional en el mismo Cuba. Y eso es algo de admiración también, porque eso se llama constancia. El hecho de una persona tener un objetivo, me gusta esto, y seguir, y seguir, y seguir. Me ha pasado. Siempre... No sé qué fue lo que me envolvió del baile, pero me sentí identificado a la hora de bailar. Me sentía que era yo, que era una parte muy grande de mí. Olé.
Y entonces ahí fue donde seguí hasta graduarme con el Ballet Español y como dices tú, después tuve la oportunidad de presentarme en Las Vegas, acá, estando en Estados Unidos, uh-huh. en la compañía Havana Night. Y fue aquello que seguí motivado con la idea de, bueno, voy a seguir bailando, voy a seguir enfocado con lo que me gusta, con right. expresar. Me fui a Las Vegas, trabajé con Havana Night, después vine acá a Miami, seguí trabajando. Aquí hay muchos lugares, lo que poco a poco se ha ido desenvolviendo, poco a poco un poco más, el tema del flamenco. El flamenco es algo que siempre ha gustado internacionalmente. Es correcto, sí, es una música como... Sí. Y es patrimonio de la humanidad. De la humanidad. Es patrimonio de la humanidad. No, claro que sí. Entonces acá en Miami yo siempre he visto potencial, he visto artistas como, por ejemplo, Yanela, ¿sabes? Que es una cantadora que yo digo, tiene un potencial increíble. ¿Por qué no elaborar un proyecto? Olé. Entonces siempre hubo una idea de ella, de esto de Son Flamenco. Vamos a hablar del proyecto ahora, porque yo quiero individualmente como cada uno a mi carrera, inició ¿no? su carrera. Porque me comentaste que de Cuba te fuiste a México. A México. Estuve con el Ballet Español de Cuba presentándome en Mérida con Carmen, la obra de Carmen. Que hay muchas propuestas de Carmen, ¿no? Ya sea Cristina Hoyo, Antonio Gade. El Ballet Español de Cuba tuvo esa visión también de hacer una propuesta de Carmen. Yo participé ahí. Tuve familias que estuvieron interesados en que yo viniera a Estados Unidos y yo estuve de acuerdo y vine para acá y seguí mi carrera, he seguido mi carrera. México, de México vine a Estados Unidos. Directamente a Miami. Exactamente. Porque tenía familia, dije, bueno, voy allí, que tengo familia y voy a comenzar de cero a hacer mi carrera allí, ¿ok? Correcto. Y ahí comienza José Luis buscando un futuro como bailarín. Perfecto, ahí vamos a quedar. Porque aquí tengo a la Negri, que esta dama tiene una voz que nada más abre la boca y es decir, olé. Ay, gracias, cariño. Gracias, Paco, gracias. Me has impresionado mucho en los ensayos cuando estabas probando sonido y todo eso acá en el estudio. ¿Cómo la Negri? ¿Cómo comienza? Ajá, correcto. Mira, mi historia... mi trayectoria es muy bonita, porque yo me acuerdo que cuando era niña, yo me paraba en los espejos, me ponía una toalla por aquí, cogía el cepillo okay. y yo me encerraba en el baño. Y mi madre decía, el que se vaya a bañar, apúrense, que la negra se tranque en el baño. Y me ponía en el espejo a cantar. Increíble. Mi carrera empieza a los 3 años, oh my God. Que empiezo en la Casa de la Cultura 10 de octubre con el maestro Lucio, el maestro de canto, y empecé a cantar en vivo. Con 3 añitos, con la guitarra. Luego después, oh, entro en la Escuela Nacional de Ballet Alejo Carpentier, que a todas esas compañeras mías, a Marlene Puello, a todas, le mando un besito muy grande. Y termino, pero paso a la parte flamenca, porque a mí me gustaba más el flamenco. Yo cantaba la salsa morada desde que era chiquitica. Y mi madre decía, esta niña, ¿quién salió? Porque yo cantaba en las paradas donde quiera. Y mamá era, ¡bájate! Y yo, la salsa morada, ¡que te baje! Entonces yo fui escondida de mi madre a hacer la prueba de la Escuela Nacional de Ballet. Y ella se entera cuando llega el telegrama que me aceptan. Ahí estudié, después paso a la parte flamenca y paso al conjunto de danza española, que es hoy por hoy el Ballet Nacional de Español de Cuba. Pero en ese momento Eduardo Beitia era el primer bailarín y la directora era Olguita Bustamante. Okay. Olguita Bustamante tenía la Asociación Concepción Arenal y de ahí es que salen las personas del Ballet Español de Cuba, de esa sociedad, Concepción Arenal. Ya después me paso Lija Alfonso, iba a ser una compañía y soy fundadora del Ballet de Lija Alfonso. Ahí estuve muchos años, también estuve con Aire, con Paz Díaz, que fue una compañía que ella es de Santander y ella fue la que puso el granito del flamenco en La Habana. Ya después ahí van todos los flamencos, Manolo Marín, todos. El nivel de flamenco de Cuba para mí es más alto que el que hay aquí. De verdad. Porque aquí, al no ser un tablao nada más, que bueno, no voy a mencionar nombre porque para qué le voy a hacer promoción, claro. Nosotros estamos promocionando nosotros, pero todo lo demás tú vas por ahí y tú te encuentras que el que toca no toca, right. En la que baila tampoco baila, pero bueno, como tiene un vestido de lunares, vamos a decir que es flamenco. Y entonces son cosas que... Entiendo. Porque a raíz de esto, ya luego después de eso, le coreografié a Valeria Alfonso, fui su maestra. Vine directamente, no me pasó con Matías. Yo vine que lo vieron directamente, por poco me tiro un paracaídas de Cuba. Para acá. Y me quedo.
Okay. Aquí empiezo mi carrera. ¿Cuál fue el motivo? ¿Que vine por familiares o vine de visita? No, yo vine como artista. Yo entré a este país como lo que artista. Yo hago, nadie hace, con okay. una visa especial. Okay. Pero me quedé llegando, yo no hice ni la gira. Me tiré del segundo piso del hotel con una cafetera. Yo no te creo. Sí, mis compañeras, Yanel Rodríguez, Lilie, todas las que estaban en la gira que están aquí. Y me decían, ¿pero por qué tú vas a salir por ahí si por la puerta? Le decía, tú estás loco, la seguridad está ahí. Y cojo la cafetera, no sé cuál fue el motivo, pero me motivó, me sirvió de sombrilla. Oh my God. Me tiré, mi familia, mis tíos estaban ahí en el hotel, porque el Valery Afonso se iba para Nueva York. Yo tenía 2 horas nada más. Y en esas 2 horas me desvestí muchas veces y me vestí muchas veces, porque es doloroso dejar a tu madre. Yo dejé a mis hijas, estaban pequeñas. Ya después, ya la pequeña claro. está aquí y todo gracias se fue, Dios, pero vale. gracias a Dios, pero son momentos muy duros. Aquí he tenido una carrera muy grande. He trabajado con las compañías flamencas, trabajé con Siudi, con el ballet de Elisa Rosas de aquí, con Clarita Figueira. He trabajado con todas las compañías flamencas, le he cantado a Pepe Flores, he bailado con Manolete. Fui a Dubái a cantarle al Príncipe de Dubái. Oh, fui con Amudena Cáceres y Silvio Rodríguez. Y me pasó una anécdota increíble, porque yo soy muy, muy nerviosa. Tú me dices si te tengo que contar, porque yo hablo mucho. No, yo te preocupo, ya me doy. Ah, no, yo hablo mucho, En mi casa hay que decirme, cállate, negra. Y fuimos por 21 días y ahí yo me puse muy nerviosa porque había muchas ametralladoras. Y se me ocurre en los nervios cantar la Guantanamera. Okay. Cuando termino el show, las escoltas me van a buscar y el príncipe me dice, cántame la Guantanamera. Fíjate que me pongo sentimental porque no te entiendo. Estar tan lejos, en un lugar tan lejos y que te pidan algo de tu país, no, yo dije, hermoso. Wow. Digo, y fue una experiencia muy bonita. Pero es que tú eres una persona, mi querida Negri, porque te dicen la Negri. Sí, la Negri, porque todo, mamá es rubia, papá es negro, y soy la Negri. Tú expiras flamenco, tú hablas y se siente flamenco. Es que escuché en los ensayos y solamente el maestro Luis Río tocar la guitarra y tú decir, oye, ya, aquí lo que faltaba era... un poquito de jamón serrano. De serrano, y el vinillo. Faltaba el vinillo. Pero bueno, vamos a seguir hablando con la Negri. Y aquí tengo, señoras y señores, una persona que ustedes no se imaginan. Es un gran artista, es un gran productor, es un gran músico. Olé. Es un gran cantante, es un gran compositor. Y le voy a decir por qué. Me refiero al señor Luis Río. Olé. Luis, es un placer enorme y es una, para mí, una gran satisfacción. Nos conocemos hace muchos años, sí. Lamentablemente ya conversamos sobre esto. Y cuando Luis Teresita me dice, mira, Luis Río va para allá, yo lo estaba relacionando, es tremendo compositor, como canciones, qué manera de quererte, qué manera. Exacto. Olé. Luis, qué gusto, dime cómo te sientes y cómo nace el Luis Río compositor. Bueno, mi hermano, que es mayor que yo, también, yo nací en un barrio de La Habana, que es el barrio Cayo Hueso. Hubo muchos compositores al lado de los Zafiros, la rumba cubana, el flamenco todavía no llega ahí, era la rumba cubana, el carnaval, todo esto, pero yo siempre de chiquito oyendo boleros, oyendo canciones. Y entonces cuando empezó, nosotros nos poníamos a tocar en el parque, nos reuníamos siempre gente que componía algo, y así yo empecé con mis primeras canciones, hice una canción a los 16, hice otra, así hasta que fui poco a poco haciendo mis canciones. Pero tú tienes muchas canciones que han sido éxitos, sobre todo esta que yo acabo de decirte, que la cantó esta gran artista cubana, compatriota de ustedes, Albita. Qué manera de quererte. Qué manera de quererte. ¿Cómo sí. te la hace esa La manera de quererte fue un poema, o sea, primero surgió como un poema, yo hice un poema primero y ya después se me ocurrió ponerle música. Así fue, primero fue un primero poema. Fue un poema. ¿Y cómo llega esa canción Albita? Albita y yo tocamos juntos en un festival en La Habana, cuando eso ya estaba en La Habana. Ya la había cantado Xiomara Lugar, que le había hecho unos años antes una grabación y ya se escuchaba en el país. Pero como cantamos juntos, y ella lo oyó, yo cantando con la guitarra, yo solo con la guitarra,
Ella me dijo, yo quiero cantar esa canción, le di la letra, pero ella vio como yo la estaba tocando y entonces ya ella la comenzó a cantar. Ok, y bueno, pues fue un éxito total, total. Espero que los Royals estén ahí de maravilla. Veamos, no hablemos, no viene al caso. No, pero hay cosas que son legales, de verdad, ¿no? Sí, eso tiene su... Señores, bueno, cambiando el tema, te voy a poner un compromiso porque yo comencé mi carrera artística haciendo imitaciones, pero ahora estoy cantando como Ricardo Cantizano. Y tener un compositor admirado así como tú sería un honor para mí cantar una canción ay, tuya. Qué ay, qué bonito. Claro que sí. Sería encantador. Bueno, ya le he presentado ay, individualmente a estas grandes figuras que hoy nos honran con su presencia en el show de Ricardo Cantizano. Ahora ustedes se imaginan. Mira, se me paran los pelos. Porque ya ustedes escucharon la historia, que claro, estamos en televisión y no podemos... Esto es para extenderse por lo menos 2 horas hablando con ellos, porque tienen historia. Pero quise sintetizar un poco en cada uno de ellos para que ustedes tengan idea de los profesionales que por cosas de la vida individualmente tenían sus carreras artísticas y se unen. Olé. Y hacen una fusión que hoy en día se llama Son Flamenco. Y quiero darle un buen aplauso de amigo William a este ¡bravo! Bien fuerte. Son Flamenco. Se unen estas 3 estrellas grandísimas. Y bueno, ya ustedes lo van a ver, amigos. Amigos, son clase aparte, son de primera. ¿Cómo nacen entonces estas 3 figuras, grandes figuras, que tienen una trayectoria de primera y hacen esta fusión para... ¿Cómo nace esa idea entre ustedes? Bueno, le voy a decir y después le voy a dar la palabra al bailado. No, okay. Dale. Estábamos, acuérdense que vino la pandemia, vino todo este COVID que vino a arrasar con todo. Y los artistas, desgraciadamente, todavía nos estamos incorporando. En lo que las demás personas ya están en sus trabajos, nosotros los artistas hemos pasado mucho trabajo y usted lo sabe, para cantar. Y yo estaba, no me acuerdo, creo que en Orlando, y llamó José. Dígole, José, tenemos que hacer algo. Entonces, ¿esta idea nace de ti? No, nace de los dos. Okay. Nace de los dos, porque yo llamo a José, dígole, José, tenemos que hacer algo. Es como Mahoma, si Mahoma no va a ti, tú vas a la montaña. Ajá, pero tienes que ser un poco más sincera. La idea rondaba en su cabeza. Okay. No, pero desde es de todo. Desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Nunca lo elaboró exactamente. En un proyecto, ¿no? Y ahora. Él conversa conmigo en ese momento. Yo lo llamo a él y dígole, mira. José me dice, mira, tenemos al maestro Río. Yo le coño, perfecto. Porque son flamencos, realmente la esencia somos nosotros, pero tenemos piano. Desglosa el nombre, ¿por qué son flamencos? ¿Qué cosa es son? El son, yo le puse son flamenco por mi cubanía. ¿Por? Mi cubanía. Okay. Representando el son representando cubano. Representando el son cubano y diciéndole a la vez a la gente, somos flamencos. Okay. Somos flamencos. Pero nunca... jamás olvidaré mis raíces, ni de dónde vine ni quién soy. Pero la fusión que ustedes han hecho es con la música cubana y el flamenco. Y el flamenco. Son flamenco. Son flamenco. Y me parece fabuloso, de verdad, porque lo que ustedes van a escuchar es algo de admirar. Gracias. Déjame hacer una cosita. Ellos también hacen flamenco puro. Okay. Ellos han hecho flamenco puro, con guitarristas que son guitarristas de flamenco, puro. Pero ellos querían fusionarlo con lo cubano. Exacto. Entonces, el que no sabe nada de flamenco, ¿cómo soy yo, ellos son los que me están enseñando. Ellos son los que me están enseñando. Este gran artista. Espectacular. Principal el concepto cubano, técnicamente, la música cubana, y con nuestras ideas flamencas, él nos da el puente, la transición para poder lograr algo. Exacto. Dentro de lo cubano con el flamenco. Okay. Entonces, para mí, Luis Ríos fue perfecto. Es una calavera esencial. Perfecto para este proyecto. Este proyecto se ha elaborado ya anteriormente, lo había, no de esta manera. Lo tuvimos más flamenco. Era más flamenco. Sí. Más flamenco puro, lo tuvimos hace años. Tú conoces que Sigala ha hecho con Bebu su... éxito, ¿no? Right. Tú o aquello de cómo la música cubana y el flamenco puede entrar, ¿no? Y fue perfecto la idea. Nosotros, desde nuestro punto de vista, ¿no? Como cubanos, queremos lanzarnos a ver qué podemos lograr dentro de Cuba y dentro de España. Pero también tenemos idea de que podemos incorporar
otro género, otras músicas. Y aquí estamos avanzando con este proyecto. Poco a poco. Yo les auguro a ustedes, como una persona que me considero que tiene mucha experiencia en la música y en el arte, en el canto, por lo que yo he visto en ustedes, el éxito lo tienen asegurado. Gracias. Con la ayuda de Dios, que hay que poner a Dios por el frente de todo. Amén. Pero ustedes van a llegar, señores y señores, esto es primicia. Son Flamenco va a dar mucho que hablar en un futuro. Hoy están en el show de Ricardo Cantizano. Mañana están en el Madison Square Garden. Acuérdense, esto va a estar grabado en YouTube y en Facebook. Dirán, ¿se acuerdan cuando estuvo en el show de Ricardo Cantizano? Y espero que me reciban ahí. ¡Seguro, hombre! Ahora, Luis, tu aporte es la música con ellos, tu guitarra. Es la parte cubana. La parte cubana. Vamos, porque nosotros igual hemos tocado con otros instrumentistas que también se han incorporado al proyecto. También hay un piano, hay una percusión. Pero yo no soy especialista en los flamencos. A mí me encantan los flamencos porque mi mamá ha cantado unas tonadas guajira, que es la tonada Carvajal, por ejemplo. ¡Ole! Que tiene eso. Y son tonadas campesinas que son, que ya son fenómenos de ida y vuelta. Exacto. Y en la rumba y todas esas melodías que a mí me encantan. Pero yo no soy especialista en los flamencos. Yo soy especialista en los cubanos, en el son cubano, okay. Sé dónde encaja la clave cubana. Pero usted es nuestro director musical. ¿Ustedes ya se han presentado en lugares nocturnos de Miami? Estuvimos en uno que fue el que nos dio la oportunidad de reunirnos. Y estuvimos ahí. ¿Hicimos cuántos shows? ¿No? Sí, Rumba 305. Pero antes de eso estuvimos en Casa Cuba, que fue... Pero antes estuvimos en Casa Cuba, que fue el estreno. Ellos tienen una banda más grande, porque tienen piano. Sí, tenemos piano. Y un C de percusión. Vamos a seguir hablando con Son Flamenco sobre sus proyectos futuros. Todavía vamos a tenerlo aquí en el estudio, vamos a escucharlo cantar y van a darme la razón de que ellos son clase aparte. Nos tienes que dar la patadita de la suerte. Como tiene que ser. Por favor. Y ahora los voy a invitar a uno de los segmentos que ha causado mucha euforia aquí en el programa, producido por nuestra asistente de producción, Daniela Rosa Canales. Y este segmento se llama Farándula al Día. Adelante, Danielita. Hola faranduleros, bienvenidos a su segmento de Farándula. Vamos a comenzar por la confirmación de la separación de Chino Miranda y su esposa Tachi, quienes estuvieron posteando un video de sus redes dando a conocer que llevan más de un año separados y todo parece indicar que fue por un desliz del propio cantante. Vamos a observar un fragmento de este video. Yo la respeté a ella como esposa y respeté a mi hogar también y bueno, estamos juntos como pareja hace más de un año, que sepan eso. Miren, de verdad que gracias por tus palabras, tú sabes que yo las aprecio mucho. Quiero que sepan que nosotros hemos vivido momentos muy duros como pareja, como familia, no solo por lo que sucedió entre nosotros, sino también por el tema de salud de Jesús. Y yo nunca dudé en quedarme a su lado para que él saliera victorioso de todo esto. Gracias, quiero que amor, sepan que yo estoy orgullosa de la familia que tenemos, estoy orgullosa que fruto de nuestro amor nació un hijo espectacular y que a pesar que Jesús y yo tomemos caminos distintos, nosotros vamos a ser el mejor equipo para brindarte a nuestro hijo una vida sana, tranquila y feliz como él se merece. Les pedimos consideración y respeto en esta etapa tan difícil que ha tocado. De verdad que así como nosotros hemos sido súper, súper sinceros con ustedes, en todo momento les pedimos respeto en esta situación tan íntima que estamos viviendo como familia. Gracias. La cultura cubana se encuentra de luto y es que ha perdido dos figuras muy significativas. Una de estas, Adalberto Álvarez, quien perdió su vida el 1 de septiembre luego de estar ya un tiempo en su lucha contra el coronavirus. Pero como si fuese poco, el día 3 de septiembre también falleció el queridísimo actor Enrique Molina a causa de este fatal virus. Un virus que parece no terminar nunca y que indiscutiblemente está arrebatándonos personas muy importantes y queridas. Nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos.
Larry Ramos, la pareja de Ninel Conde, viola el acuerdo de arresto domiciliario cortando su grillete y dándose a la fuga. Pese a que el bombón asesino asegura que no sabe la posición en la que se encuentra su pareja, muchos aseguran que esta viene siendo su cómplice y que sí sabe dónde está. Vamos a ver en qué termina toda esta noticia. Realmente parece un tema que no va a terminar nunca, todo lo que rodea la vida de Ninel Conde. Me parece que está destinada indiscutiblemente a formar parte del escándalo. ¡Bravísimo, Danielita! ¡Bravísimo! De verdad que estamos tan contentos porque tú semana a semana nos mantienes al día de esos chismecitos de las farándulas que no nos gustan, pero nos entretienen, de verdad. Felicitaciones, Danielita, por tu segmento de farándula que semana a semana nos hace y que mucho público, tienes mucho público que te escribe aquí a los estudios Cantizano para felicitarte. Así que vamos a ver qué nos tiene la próxima semana Danielita en su segmento de farándula. Mis amigos, y recuerden que si ustedes quieren pertenecer al canal del show de Ricardo Cantizano, es muy sencillo. Ustedes van a YouTube, buscan el show de Ricardo Cantizano. Se suscriben, le dan a la campanita, le dan a el like o me gusta y así YouTube le va a notificar semana a semana de cuando estemos en el aire y ustedes puedan disfrutar de nuestro programa que con tanto cariño y con tanto amor lo preparamos para ustedes. Y a continuación es una deuda. Señoras y señores, para mí es un gran placer poder presentarle a este gran proyecto que se llama Son Flamenco, en una canción que se llama A Puro Dolor. Adelante, mis amigos. Si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte voy. Que estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte. Le leí, vida, devuélveme mi fantasía, la ganas de vivir la vida, devuélveme el aire, cariño mío. Sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y la noche me sabe. Devuélveme mi fantasía, la gana de vivir la vida, devuélveme el aire, devuélveme, devuélveme la vida. Hola. Bravísimo, Son Flamenco, se los dije, mis amigos. Qué fusión más preciosa, qué interpretación de La Negra, de José Luis, de Luis Río. De verdad que son un complemento uno del otro y yo les auguro mucho éxito. De verdad que son clase aparte. Aquí todo el público que está en el estudio está contentísimo con este proyecto que sé que va a ser algo extraordinario. Mis amigos, y vamos a seguir con nuestro programa para comentarle de La Belle. La Belle Beauty School es una escuela que tiene más de 48 años de experiencia, donde han surgido muchos profesionales. Imagínense ustedes, más de 48 años con profesionales que ya están
allí en la calle con negocios propios, con trabajos bien estables. La Bel tiene clases de día y de noche. Y aparte de esto, tiene financiamiento para aquella persona que califica. Y hay más todavía, diferentes ubicaciones. Así que no hay excusa, tú tienes un futuro en la Bel. La Bel es donde tú tienes un futuro asegurado. Y hablar de la Bel es hablar de belleza. A ver qué nos tiene Danielita esta semana en nuestro segmento de belleza. Adelante, Danielita. La piel seca se presenta cuando su piel pierde mucha agua y aceite. Es común y puede afectar a cualquier persona a cualquier edad. El término médico para la piel seca es cerosis. Puede estar ocasionada por el clima, tal como el aire de invierno frío y seco o los entornos secos y calientes del desierto. Aire seco en interiores proveniente de sistemas de calefacción o enfriamiento, bañarse con mucha frecuencia o durante mucho tiempo. Algunos jabones y detergentes también pueden ocasionar dicha condición. Afecciones de la piel, tales como eczema o psoriasis. Enfermedades tales como diabetes, tiroides hipoactiva, síndrome de Sjögren, entre otras. Ciertos medicamentos, tanto tópicos como orales. Envejecimiento, durante la cual la piel se adelgaza y produce menos aceite natural. Tratar la piel desde el exterior con productos que actúen directamente sobre la piel y mejorar los niveles de lípidos del organismo mejorando nuestra alimentación. La solución más rápida y efectiva para la cerosis es la hidratación a través de productos cosméticos hidratantes que incrementan el nivel hídrico de la capa córnea y corrigen su déficit de lípidos. Si tienes alguna zona especialmente afectada, te recomendamos acudir al dermatólogo para que puedas recetarte el producto más adecuado. Quédate sentada donde estás, hasta el final de la canción. Como si nada, piensa que a tu lado hay un control que puede malinterpretar ciertas miradas. Soy un invitado de ocasión que no pretende figurar en tu programa. Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. Voy a contar la historia de un cantante que entre el público vio a la que fue su amante y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción, su alma entera. Quiero aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Ya me cansé de este cariño falso que hoy me viene a pagar con un aplauso. Quédate sentada donde estás, que soy el eco nada más de tu conciencia. Soy como un contrato que se archiva
una noche de debut y despedida. Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. Con más de 35 años formando profesionales, la Belle Beauty School te prepara para triunfar en el mundo de la belleza. Conviértete tú también en una historia de éxito. Regístrate ya. La Belle Beauty School, escuelas en Miami, Hialeah. 305-558-0562, 558-0562. Ernesto Cabrera en el show de Ricardo Cantizano. Bienvenido, mi querido amigo. Mis amigos, bienvenidos sean ustedes nuevamente al show. Amor, a mí me parece que estás gastando mucho dinero en alcohol. Lady Gaga por fin aparecieron. Sus perros fueron robados unos días atrás. Amigos, y continuamos con el show de Ricardo Cantizano. Esperemos que estén pasando un rato clase aparte, como tiene que ser. ¿Y cómo no va a ser así si tenemos a un grupo de profesionales que se han unido para crear este gran proyecto de Son Flamenco? Clase aparte, de verdad que me siento muy contento y muy feliz de tener a personas como ustedes. Ustedes son personas que tienen buena vibra. ¡Ole! ¡Ole! Usted también. Ay, muchas gracias, vale. Ustedes, ¿cuáles son los proyectos futuros? Bueno, actualmente queremos hacer un espectáculo en Super Machine, que ya daré los detalles. Y si quieren saber de este proyecto, pueden llamar al número 305-975-7729. Sería el 25 de septiembre, ahí pueden reservar para este lugar que se llama Super Machine. Super Machine, así se 25 llama. De septiembre. 25 de septiembre, sí. Proyectos tenemos, bueno, ya tuvimos Casa Cuba, que tenemos pendiente presentarnos ahí también. Estamos probablemente presentándonos el 12 de septiembre en Rumba 305. Pero sobre todo quiero recalcar eso, el 25 de septiembre ahí en Super Machine. Una pregunta que cualquiera de los tres me puede responder. Ya ustedes vieron la calidad que tiene Son Flamenco. Si alguna persona quiere contratarlos para un evento privado, un aniversario de divorcio, eso me gusta, el divorcio. una actividad... Claro. Se podría hacer. Teléfono, sí, 305-975-7729. Bueno, nuestro productor William Nieves va a poner esa información en pantalla para que las personas que quieran llevar a este gran proyecto de Son Flamenco, que sí, lo van a pasar clase aparte, ¿verdad? Es un proyecto nuevo, Ricardo, obviamente. Y bueno, y me imagino que debe ser algo impresionante, porque ustedes... ya tenemos aquí a Luis Río, mi amiga La Negri, José Luis, y aparte de una banda con percusión, piano, debe ser algo bien sabroso. Imagina sonar eso en el Miami Day Auditorio, que eso es, hacia ahí nos proponemos. Pero como esto empezó recientemente, estamos ahí guiándonos para hacer teatro. Extrañamos el teatro, es que el teatro es la casa de todo. Realmente es la casa del artista, ¿sí? Claro, un teatro. Claro que sí, vale. Bueno, ustedes saben que el show de Ricardo Cantizano y los estudios Cantizano están abiertos para ustedes. Muchas gracias. Cuantas veces ustedes quieran, de todo corazón, todo el equipo de producción está muy contento por ustedes, por haber llenado de tanta energía positiva nuestro estudio. Gracias. Y de verdad que siempre van a ser bienvenidos. Antes de continuar, les voy a dejar
con la cámara número 2, era 12, William, la 3, para que en lo que ustedes se preparan para ir al escenario, okay, y cerrar el programa con broche de oro, con una canción o un popurrí, que está bien sabroso, pues las cámaras, las luces, los micrófonos son completamente de ustedes para que se dirijan a su público, a su fan, y le puedan expresar lo que ustedes sienten, lo que ustedes quieren. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ricardo, gracias por la invitación, de verdad, muchas gracias. Y aquí estamos siempre para estar en el programa que usted desea, con el arte que usted desea. Y no se pierdan, señores, clase aparte con Ricardo. Vamos allá. Recuerden, al que le guste el flamenco y también le guste la música cubana, ya saben que tienen... ¡Son flamenco! ¡Ale! Que ellos se preparan ahora en el escenario para deleitarnos con la canción de cierre de nuestro programa. Los voy a invitar a un segmento que tenemos toda la semana. Una semana tenemos el segmento de humor y otra semana tenemos el segmento de curiosidades. Esta semana tenemos curiosidades, que son las cosas extrañas que suceden en las redes sociales. Así que los voy a invitar a ver qué nos tiene Danielita en Curiosidades. ¡Adelante! De 35 años formando profesionales, la Bell Beauty School te prepara para triunfar en el mundo de la belleza. Conviértete tú también en una historia de éxito. Regístrate ya. La Bell Beauty School, escuelas en Miami, Hialeah. 305-558-0562, 558-0562. Ernesto Cabrera en el show de Ricardo Cantizano. Bienvenido, mi querido amigo. Mis amigos, bienvenidos sean ustedes nuevamente al show. Amor, a mí me parece que estás gastando mucho dinero en alcohol. Lady Gaga por fin aparecieron. Sus perros fueron robados unos días atrás. Mis amigos, y así llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Esperamos que hayan pasado media hora clase aparte, como tiene que ser. Los esperamos la próxima semana con más sorpresa, con más artistas, con más segmentos. Y les deseo que la pasen muy bien. Cuídense mucho de los numeritos que están ahí afuera del COVID, porque aunque estemos vacunados, hay que cuidarse. Acuérdense que la vacuna es importante, porque hay personas que se han vacunado y le ha dado el COVID, pero ha sido leve. Así que yo les recomiendo personalmente que se vacunen. Y vamos a despedir nuestro programa en el día de hoy con broche de oro, con son flamenco, que nos dice un popurrí, Cachita. ¿Y a mí qué? ¿Qué pasó, son flamenco? ¡Adelante! Traigo una rumbita pa' que tú la baile como bailo yo. Muchacha bonita, ¿qué mira usted? Mi linda Cachita, la rumba caliente te la traigo yo. Óyeme Cachita, traigo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda Cachita, la rumba caliente te
la traigo yo. Mira que se rompen ya de gusto las maracas. El de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán. Y lo baila el irlandés y hasta el musulmán. Y si bailando en inglés se le mete el alboroto, y es pa' que se vuelva loco hasta un japonés. ¡Sale, papaquillo! Cachita está alborota, la rumba le gusta más. Óyeme, cachita, cachita, quiere salir a rumbear. Cachita está alborota, la rumba le gusta más. Ay, cachita bonita, bonita, que lo que... ¡Sevilla! Cachita está alborota, la rumba le gusta más. Óyeme, cachita, muchacha bonita, cómo se divierte, cachita. Yeah, yeah. Cachita está alborota, la rumba le gusta más. A mí qué, a mí qué, decía Juana Tripita, la negra más rutinera. A mí qué, a mí qué. Oye, yo soy Tripita en La Habana, conmigo lo que sea, otra vez. A mí qué, a mí qué, a mí qué, decía Juana Tripita, la negra más rutinera. A mí qué, a mí qué. Yo soy Tripita en La Habana, conmigo lo que sea. Si vieras cómo meneaba Tripita su cinturita, y dándole a la palucha solita se divertía. Y decía, se acabó, ay, a mí qué. Tripita en La Habana, a mí qué. Oye, Tripita, a mí qué. Ay, como dice, a mí qué. Que viene arrollando, a mí qué. Tripita, Tripita, a mí qué. Que viene acabando, a mí qué. Ay, mi Tripita, a mí qué. Ay, mi negrita, a mí qué. A mí qué. Este programa llega a ustedes por cortesía de La Belle Beauty School.